mira, créeme que no la voy. Queridos hermanos, hoy es un día importante para nuestra hermandad. La espera ha sido larga por todo lo que hemos vivido y por fin, y gracias al pastorcito divino, hemos podido disfrutar del triduo preparatorio para tan esperada romería. Y todo esto culminará con la función mayor de instituto, donde profesaremos la potestación de fe católica, donde Rocío y Diego, dos jóvenes que han nacido y crecido en el seno de esta hermandad, van a tomar posesión de su cargo para formar parte de la Junta de Gobierno. Y finalmente, José Manuel, nuestro pregonero, nos va a ofrecer su pregón tan esperado y deseado por todos. Y como nos ha dicho durante estos días nuestro párroco y director espiritual, el padre Gregorio, estamos haciendo el camino hacia Pentecostés y debemos caminar lleno de fe, de alegría, de ilusión, ayudando al que nos necesite y colaborando con la hermandad en todo momento para que el buen transcurrir del camino, tan deseado por todos, llegue a buen puerto. Y todos lleguemos a casa con el corazón lleno del Espíritu Santo. Vamos a recibir con alegría la Eucaristía. Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte,
esté con todos vosotros. Queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Pidamos al Señor perdón por todos nuestros pecados. Alegría, cantemos juntos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas con el retorno anual de las fiestas de Pascua la fe del pueblo a ti consagrado, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Los demás
no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacían lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, una multitud tanto de hombres como de mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a las plazas y los ponía en catres y camilla para que al pasar Pedro con su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos eran curados. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía: lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candelabros de oro y en medio de los candelabros como un hijo de hombre vestido de una túnica talar y ceñido al pecho con un cinturón de oro. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. Palabra de Dios. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis lo suyo, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo de los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho eso, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonáis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se lo retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el Meiso, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada la puerta, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Querido hermano presidente, hermano mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Isla Cristina, representantes del Consejo de Hermandades, del Ayuntamiento de Isla Cristina, hermanos mayores de las distintas hermandades de Isla Cristina y hermanos todos. El coro también, eso hay que decir. Bien. Bienvenidos todos. Hemos escuchado esta palabra de Dios que es para domingo, que en la iglesia celebramos Domingo de la Misericordia de Dios. Y esta palabra de Dios en este domingo está llena de paradojas, está llena de contrariedades. Una de estas que me hace mucho de pensar es esta que en el Evangelio Jesús dice a Tomás: bienaventurados los que crean sin haber visto. Y en la segunda lectura, San Juan escribió en su libro de Apocalipsis esta cosa: me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Me volví para volver la voz que hablaba conmigo. La voz no se escucha solamente. ¿De qué se trata entonces en esta palabra de Dios? Se trata que es importante ver quién habla con nosotros. Porque es importante
que la palabra se oye, pero cómo alguien vive esta palabra, esto se ve. La palabra de Dios vivida es el testimonio de la vida, y el testimonio se ve. ¿Cómo escuchas la palabra y cómo la vives? Esto sí se ve. Esto sí se ve. Por eso yo siempre estoy preocupado por algunos que me dicen que, Padre Gregorio, yo soy creyente, usted no me conoce tanto porque yo a la iglesia y viene refrán. Yo estoy preocupado por esta gente que se me presenta así. Porque si no te veo aquí, entonces, ¿cómo es tu testimonio? ¿Cómo tú vives la palabra de Dios? ¿Cómo la vives? ¿Que vives bajo de una olla para que nadie vea? Eso es. Por eso cuando Jesús hoy viene a ver a los apóstoles, les saluda, paz a vosotros. Y les quiere decir una cosa muy importante, que les ama mucho. Y por eso les presenta, ¿qué les presenta Jesús? Sus manos y su costado. Sus manos y su costado. Cuando alguien ve que alguien, Jesús me regala la paz, pero este que me regala la paz me muestra su mano y su corazón, y no me muestra cuánto lo ha costado esto, la paz que me quiere dar, pues su testimonio es creíble. Su testimonio es creíble. Porque tanto ha costado a Jesús traer la paz a este mundo. Tanto ha costado a Jesús mostrar al mundo a Dios, que es lleno de amor y de misericordia. Esto hablan las heridas que Jesús muestra en Cenáculo, donde esperaban los apóstoles cerrados por miedo de los judíos. Cuando Tomás se acercó a Jesús y vio cuánto le costó este amor, cuántas heridas ha dejado este amor en su cuerpo, por eso dice, Señor mío y Dios mío. Y no es tan incrédulo como piensan algunos que siempre presentan a Tomás, toda la iconografía cristiana lo presenta con este dedo que quiere tocar a Jesús. Pero no es tan incrédulo, porque reconoce a Jesús, Señor mío y Dios mío. Que no es tan incrédulo. Reconoce a este Jesús que lo ve, que es el Mesías, el Hijo de Dios, y dice, Señor mío y Dios mío. ¿Cuántas veces nosotros repetimos esta frase de Santo Tomás? Que la mejor oración cuando sacerdote durante la Eucaristía levanta la hostia consagrada, el pan consagrado, ahí rezamos nosotros esta oración de Santo Tomás incrédulo. Señor mío y Dios mío. ¿No les enseñaron esto en la catequesis? Dios mío, tomad. Yo les enseño hoy la mejor oración en este momento cuando sacerdote levanta el pan consagrado, es la oración de Santo Tomás incrédulo. Señor mío y Dios mío. Y lo mismo cuando se levanta el cáliz consagrado, Señor mío y Dios mío. En este trozo de pan es Dios mío y Señor mío. Y en estas gotas de vino consagrado es la sangre de mi Dios y Señor mío. Esto es importante. Que entonces nosotros cuando estamos escuchando todos estos testimonios hemos escuchado en esta semana de octava de la Pascua, vemos que
que la fe nace de cuando se escucha, pero también no solamente eso, que para ser creyente hay que ver a alguien que viva esta fe. Esto es importante. San Juan, en la segunda lectura, nos dice que vio al Señor, que vio al Señor, y lo vio en dos momentos. Primero lo vio en la Eucaristía, cuando partían el pan. Los cristianos se reunían el día primero de la semana, que es domingo, para celebrar la Eucaristía. Y tres primeros siglos, esto no era día libre de trabajo, como es ahora. Especialmente a Juan, que estaba en Patmos, en una isla donde habían unas minas que el César lo mandó ahí para que acabar con Juan ahí. Con tres primeros siglos, el domingo era un día de trabajo. Solamente para los cristianos era el día cuando se partía el pan y se reunían en la Eucaristía. Yo quisiera saber cuántos de nosotros diríamos a la misa si no era un día libre. Teníamos que trabajar 8 horas y después venir a partir el pan. Si nosotros tenemos fin de semana y el fin de semana, weekend, como dicen, 3 días o 2 días libre, pero también a veces difícil encontrar tiempo para el Señor. Hay que ir al primer amor, a este primer amor de los cristianos, que a pesar de que tenían que trabajar, buscaban tiempo para participar en esto, en partir el pan en la Eucaristía. Y otra vez, cuando Juan vio a Jesús, lo vio entre este candelabro que representaba 7 iglesias. Quiere decir que Juan vio el rostro de Jesús en la iglesia, en esta iglesia que estaba en, ahora es Turquía y Turquía, sí, en Turquía, estas 7 iglesias donde Juan dirige su palabra, ahí ve también el rostro de Jesús, en esta iglesia. Yo pensaba que esto no se puede unir con el Virgen de Rocío, pero sí se puede. ¿Cuántas veces a ella nombramos también Madre de la Misericordia? ¿En cuántas canciones se canta que nuestra Madre de la Misericordia, que María es Madre de la Misericordia, porque su Hijo es misericordioso? Y nosotros tenemos que también tener en nuestro corazón, todos que camináis a Rocío, que estáis viviendo ahí esta fiesta con vuestra madre, lo tenéis que tener en el corazón también la imagen de esta madre, Madre de Misericordia. Y la gente de fuera tiene que ver el rostro de Jesús, el rostro de la Virgen María, impregnado en el corazón de todos los que formamos la iglesia. Si la gente lo van a ver, necesitamos construir unas iglesias más, porque la gente va a venir aquí. ¿Estamos? Si vamos a tener en nuestro corazón impregnado el rostro de Jesús y de María, y la gente de fuera va a ver en nosotros el rostro de Jesús y de María, entonces tenemos que construir nuevas iglesias, en Isla Cristina también. Pero si no vamos a ser capaces de hacerlo, prepárense a lo peor, que vamos a cerrar las iglesias. Y les digo yo, Gregorio, polaco, que vamos a cerrar las iglesias.
lo que se hace en Alemania, lo que se hace en Estados Unidos, que muchos lloran porque es su iglesia, pero se convierte en un bar, en una discoteca, porque no hay gente que vaya allá. Algo ha faltado, algo ha faltado ahí en Estados Unidos, en Alemania, puede ser que algo falta en toda Europa, algo falta a nosotros los cristianos, que no podemos decir que siempre son culpables los que están fuera, algo falta a nosotros. Puede ser que cantando Señor ten piedad, nosotros tenemos que, más importante, decir que hemos fallado en algo. Hemos fallado. Que el mundo no ve en nosotros el rostro de Jesús misericordioso. Que el mundo no ve en nosotros el rostro de Virgen María. Por eso yo les felicito por esta Eucaristía, por este triduo, pero también durante el triduo yo les decía algunas cosas que algunos de vosotros me habéis dicho que yo soy exigente, que son algunas exigencias. Tenemos que exigir de nosotros. Cuando vamos por el camino, que somos cristianos y llevamos nuestra madre en nuestro corazón, que cuando vamos a Rocío y cada uno lleva su medalla, es el costalero de Virgen María. Y la gente te mira como costalero de Virgen María. ¿Cómo lo llevas? Te debería también poner la marcha de Abel Moreno a los hermanos costaleros, a vosotros también, a los que van a Rocío, que sois hermanos costaleros, cada uno la lleva en su pecho, ¿sí o no? Hay que llevarlo con dignidad. Hay que llevarlo como los costaleros llevan. Pide esfuerzo, pero hay que dar este esfuerzo. Hay que dar este esfuerzo. Yo les quiero pedir esto, que la Madre Nuestra también es una buena madre, pide esfuerzo a sus hijos. Esforzarse algo. Una madre no es aquella que dice, qué bueno, has hecho algo, siempre bueno. No, una madre exige, una madre buena. Cualquiera no exige. Una madre buena exige, hay que exigir. Para que el mundo rosillero pueda crecer, para que se cumpla lo que decía el Papa, que el Papa Juan Pablo II, que todo el mundo sea rosillero. Depende de vosotros, no de mí, lo siento mucho. Depende de vosotros, cómo vais a ir, cómo vais a vivir su fe en la Virgen María, cómo lo vais a llevar. Todo el mundo puede ser rosillero. Pero eso depende de cada uno de vosotros. Que así sea. Nos ponemos de pie. La Real Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Isla Cristina, con domicilio en la Plaza de San Francisco número 5 de Isla Cristina, expone que reunida la Junta de Gobierno con fecha 4 de diciembre de 2021, se aprueba por unanimidad de los presentes aceptar a don Diego Santos Pereira y doña Rocío Horta Rodríguez como miembro de la Junta de Gobierno, ostentando los cargos de vocales, al reunir los requisitos necesarios para ser miembro de la Junta de Gobierno.
Por ello, y en reunión de fecha 5 de abril de 2022, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los presentes, aprueba que don Diego Santos Pereira y doña Rocío Horta Rodríguez tomen posesión de sus cargos el día 23 de abril durante la función principal del Instituto en honor a Nuestra Madre del Rocío. Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente en Isla Cristina a 4 de abril de 2022. En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en presencia de todos los asistentes que nos escuchan y a la faz de todo el mundo entero, nosotros, la Junta de Gobierno de la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Isla Cristina, establecida canónicamente en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de esta ciudad, en nombre de nuestros fundadores, en el nuestro y en el de los que vinieren, declaramos que creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en Jesucristo, el Señor, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, y en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confesamos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperemos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Asimismo, creemos, confesamos y defendemos la presencia real y verdadera de nuestro Señor Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía, que adoramos, veneramos, santificamos y alabamos los dulcísimos nombres de Dios y de Jesús, que defendemos y confesamos la Inmaculada Concepción de su Madre, la siempre Virgen María, preservada de culpa por privilegio especial del Altísimo, atendiendo a los méritos previstos de su Hijo. Y para que así aumente y propague el efecto y devoción entre los presentes y nuestros sucesores a tales misterios, hemos acordado todos los años, en el día de nuestra función principal de instituto, esta pública y solemne manifestación de fe. Hacemos asimismo solemne voto y juramento de creer, confesar y defender hasta la muerte los misterios de la mediación universal de la Santísima Virgen en la dispensación de todas las gracias y de su realeza universal como Madre de Dios y corredentora del género humano, consagrándonos solemnemente en total entrega de amorosa y filial servidumbre. Oh celestial princesa, pura y libre y limpia Madre de Dios, reina de todos los santos y Señora del Rocío, admitida y presentada ante Dios nuestro Señor, esta nuestra protestación de fe, juntamente con nuestros votos, juramentos y consagración perpetua como nuestra filial del amor que profesamos y en la confianza de conseguir que, cubiertos con el rosario de vuestra protección a la sombra del árbol del Santo de la Cruz de Cristo, nuestro Maestro y Salvador, participemos de sus frutos en la tierra,
recibiendo abundantes gracias para ejercitar las virtudes y después, por medio de ellas, subamos a la gloria para unirnos con vos para siempre y juntos ver a Dios, amarle, gozarle y alabarle por toda la eternidad. Amén. Queridos hermanos, oremos a Dios Padre por Jesucristo, su Hijo, resucitado de entre los muertos, que viva para siempre intercediendo por nosotros. Por la Iglesia, comunidad de los cristianos, de los creyentes en Cristo, para que lo sea cada día más, y así irradie al mundo entero la alegría de la Pascua, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos, por todas las naciones, para que la paz de Cristo, soplo del Espíritu, apague los odios, disipe los recelos y promueva un orden nuevo de convivencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que buscan y aún no han llegado a la fe, para que tengan la dicha de poder creer sin ver, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que seamos más y mejores creyentes, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas, son la oración de tu Iglesia, reunida en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en quien creemos, a quien proclamamos resucitado de entre los muertos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos tu venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en la ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Santiago, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Confirma en el santo propósito a tus hijos que por el bautismo has agregado a tu pueblo y concédeles andar siempre en una vida nueva. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nosotros que somos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos, démonos fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo que nos guarde para toda la vida eterna. Amén.
Alabado sea Jesús sacramentado. Alabado sea Jesús sacramentado. Alabado sea Jesús sacramentado. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el sacramento pascual recibido permanezca siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento un ratito. Avisos parroquiales. Sin esto parroquia no puede vivir, o vive pero mal, sin avisos parroquiales. Entonces, en nuestra parroquia, mañana como siempre hay dos misas, a las 12 y a las 8 de la tarde. Invitamos a los que hoy no estaban en la Eucaristía. El lunes tenemos la fiesta de San Marcos Evangelista, la misa a las 10 aquí en nuestra parroquia. El martes, el día 26 de abril, San Isidro, obispo y doctor de la Iglesia, también es día de fiesta, la misa a las 8 aquí en nuestra parroquia. El miércoles, la misa a las 10 de la mañana. El jueves, a las 7 de la tarde, la exposición del Santísimo Sacramento y a las 8 la Eucaristía. El viernes tenemos la fiesta de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia, patrona de Europa. La Eucaristía es a las 8, pero en este viernes a las 5 de la tarde tenemos las confesiones para los niños de la Primera Comunión. Confío que los padres también quieren confesarse, pero que se confiesen durante la semana. Siempre estoy confesando una media hora antes de la misa. Si alguien necesita un cura especial, que lo busque por mundo entero y se confiese. No hay ningún problema sobre eso, pero sería bueno acompañar a sus hijos cuando reciben la primera comunión. ¿Quién puede? Porque a veces hay algunos también que no pueden, ¿no? ¿Qué podemos hacer? El sábado, el día 30, a las 12, en nuestra parroquia vamos a celebrar. El primer grupo de los niños van a celebrar la primera comunión. El sábado también a las 8 la Eucaristía. En domingo, primero de mayo, a las 8 de la mañana vamos a tener el Santo Rosario. Vamos a salir de nuestra parroquia con la imagen de Virgen del Rosario, con antorchas hacia la parroquia de Virgen del Mar. ¿Está bien? Eso, muy bien. Entonces, por favor, hay que usar dinamita, despertarse a las 8 y ahí se ve nuestro amor a la Virgen María. Si la amamos un poquito y somos capaces de levantarnos y participar en el rosario, la cosa no está tan bien. Ahí se ve todo. Cuando viene una fiesta, cuando hay que hacer algo por la Virgen María. Yo les invito a las 8 a este Santo Rosario, que lo vamos a rezar durante el camino de nuestra parroquia hacia la Virgen del Mar. Después, a las 12, tenemos la misa con la primera comunión. Después, a las 13 y algo, yo tengo la misa de los romeros en Pozo del Camino. Y a las 8, la misa aquí. Entonces, domingo, bien bonito, Padre Gregorio, se te presenta. Eso es así. Bueno. Muchísimas gracias a vosotros por la presencia de hoy. Al coro, vosotros sabéis que hay un pecado que se llama omisión, que se podría hacer algo bueno y no se hace. Entonces vosotros tenéis este pecado de omisión porque podíais hacer algo bueno. Por ejemplo, cuando se celebra el día primer sábado y aquí se reza el Rosario de Virgen de Rocío, el coro debería venir aquí y cantar en la misa. ¡Oh! Eso podría ser una maravilla. Y aquí viene mucha gente de fuera, a veces viene la gente de Madrid, de aquí vienen de Badajoz, quieren escuchar algún coro rociero y en nuestra parroquia ni pillo ni pillo, no se escucha nada. Entonces, por favor, miren, eso no es compromiso.
Yo simplemente les invito, para que la gente no me diga que cura no digo nada. El cura lo dijo. Ahora depende de vosotros. Pero miren, podríamos estar orgullosos, de verdad les digo, que una misa el primer sábado con esta alegría de los rocieros no nos haría mal a nuestra parroquia. Entonces esto depende de vosotros. Yo a veces observo. La bendición de Dios, vamos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Glorificada el nombre del Señor en vuestras vidas, podéis ir en paz. Todo vuestro.
pero van a... A 5 minutos tenemos y pregón. Prepárense. Muy bien, perfecto.